question. Why are these families even coming here? On the one hand, you're creating conditions that make this place unlivable, and on the other hand, you're not recognizing that the conditions are unlivable, and you're claiming that people don't have a right to be here. We did not let them into this country, even though we had a hand in fueling the civil unrest. Hey guys, I'm Sana, and this Sunday I'm going to be exploring how decades of U.S. intervention in Central America has forced thousands of families to flee from the Mexico-U.S. border today. U.S. intervention and involvement in Central America is a story of destabilization, bloodshed, and a vicious cycle of the export of violence and control over resources. Lacey Abrevo, an associate professor at UCLA who focuses on Central American immigration, talks a bit more about that. The relationship between the U.S. and Central America is a long and rather complex one that... Saludo a Susanita Cajina, bendiciones, hermano Alberto William, de la radio. Don Alberto, por favor, póngame el nombre de la radio. Radio Insurrección, la voz de los comandos de la libertad. Infórmese aquí primero. Me gusta cómo la tira don Alberto William. Saludos, bendiciones. Estoy estudiando toda la historia de la guerra de Nicaragua, cómo es que estos comunistas han venido destruyendo nuestro país. Saludos a Bayardo Duarte, saludos, bendiciones, saludos. Compartan esta transmisión que vamos a aprendernos ahorita, ¿vieron? Carolita White Andrews, saludos, bendiciones. Aquí estamos. Corporations that had established businesses there, and those interests were constantly protected. Estaba viendo desde cuando Somoza, cómo producía, cómo estaba la economía cuando Somoza, cuántas cantidades de exportaciones de ganado, leche, productos como el banano, el plátano, la caña, el azúcar, el arroz, todo lo que es, realmente salía en ese tiempo. Era impresionante, ni para ver lo que está haciendo este delincuente. Across Latin America that's characterized U.S. foreign policy in the region since the early 20th century. Gracias, Carolita. His family would continue to rule Nicaragua under a brutal dictatorship for the next 40 years. Sandino's revolutionary legacy, however, was adopted by the left-leaning Sandinista Front, who would become the greatest opposition to the dictatorship. But I'll get back to them in just a minute. Throughout this period, the 1930s, the 40s, the 50s, there's a lot of U.S. meddling in Latin America, Torrealba, America in particular, that's happening. And this history is about to get a little complicated, but it shows the intersection of U.S. foreign policy towards Central America at the height of the Cold War and the spread of leftist movements and revolutions. The success of the Cuban Revolution made... Gracias a todos ustedes. Bueno, paso a saludarlos y desearles una noche maravillosa, que descansen, ¿verdad? Estamos haciendo el análisis, estoy haciendo un análisis sobre una investigación sobre los MRS y sobre posibles personas que están vinculadas con infiltramiento, y todos los sandinistas del MRS que están haciendo un trabajo eficaz, podría decir yo, y arduo para hacerse los representantes del pueblo de Nicaragua. Y he podido encontrar algunos nombres. He podido encontrar algunos nombres como, y no es que yo sea
¿Cómo les explico? No es que yo sea, Donaris Hassan sea una persona tequiosa, ¿no? Saluda a Sadita de Los Ángeles, bendiciones. No es que yo sea una persona tequiosa, y déjenme compartir también esta transmisión. Déjenme un segundo. Saludos, saludos, bendiciones. Uriel Trujillo, un abrazo, gracias hermano, un abrazo también a usted y a su familia. Les deseo una feliz noche. Déjenme ver. Okay. Déjenme ver. Oh my God, no sé cómo se me cambió esto. Ah, usted va a compartir, ok. Ella va a compartir aquí. Ah, ok, ella va a compartir allá. Entonces no hay necesidad de que comparta yo aquí. Hay algunos grupos y organizaciones que están completamente dedicadas en Estados Unidos, como lo hemos venido diciendo siempre, enfocados en poner el sandinismo en Nicaragua. Eso nosotros lo hemos venido manejando, y todos los nicaragüenses. Mucho cuidado con los MRS. Yo les he dicho y les he puesto el ojo y hablo todos los días de ese tema, porque ellos fueron los que estaban echando, también parte de ellos que estaban echando a los chavalos a morir, ¿verdad? Pero ellos tenían el objetivo de agarrar el poder. Por eso yo les digo disidentes. Saludos a Edgar Acuña. ¿Cómo estás, hermano? Saludos, bendiciones. A Elba del Carmen, saludo. Estos sandinistas, esta situación, tenemos que acelerarnos los nicaragüenses verdaderamente opositores. Porque es que el problema que hay es que estos sandinistas no quieren dejar el poder. Por eso siempre les he dicho que estas estructuras tienen que ser eliminadas de una vez y para siempre, ¿verdad? Y por una parte, que la lucha esté tardando tanto. Saludos a Nubia, mi hermana, saludos, bendiciones. Compartan esta transmisión y denle like, porque no quiero que me la eliminen. No quiero que me la eliminen, por favor, démenle like a esta transmisión. Susana Arteta, saludos, bendiciones. La situación, bueno, y me voy a quedar sin corriente, pero aquí tengo corriente. Bueno, qué bueno que tengo corriente aquí. Voy a acercar la corriente, porque si no se me va a terminar la carga y no voy a poder recargar. Déjenme un segundo. Tengo que hacer lo imposible para cargar mi teléfono, porque si se me descarga, se me acaba la transmisión, porque no la estoy haciendo de la computadora. Así es que voy a conectar esta cosa aquí. Christopher Fernández, mucho gusto. Yes. Ahora sí. ¿Me puede poner la música? Sí, ya tengo aquí la música, por favor. Es que tenía otro programa sobre algunas investigaciones, ¿verdad? Profundas, de todo lo que han venido haciendo los sandinistas y cuál es el plan que tienen para esta situación de ahorita. ¿Cuál es el plan de los sandinistas? ¿Cuál es lo que pretenden ellos? Los famosos MRS y UNAMOS, que les dicen. Estos son terroristas también. Muchas gracias. Thank you so much.
Gracias a los que están conectando. William Machado, saludos. Cuando recuerdo esa canción, cuando estábamos en los campos de entrenamiento en Yamales, ya en ese tiempo, que fue en 1987 por ahí, ya en ese tiempo andaba trabajando ya en la parte de investigación sobre crímenes de lesa humanidad en ese tiempo, y andaba de guía de una periodista que se llamaba Joan Wilson Carter. Ya llegó don Marlon Marchena, ya. Termina don Marlon y entro yo. Aquí quien está cantando es el zurdo y el tesoro, que también anduvo conmigo. El tesoro es de la zona de Jinotega, ahí por el lado de la Vigía, entre la Vigía y esos lugarcitos ahí. Gracias, mi hermano Marlon. Entonces, ese que está hablando ahorita es Jackson. Con Jackson fue con el último que yo estuve antes de la desmovilización de la contra nicaragüense. Hay que seguir jodiendo, así es. Resulta que tengo alguna información de que Jackson, me dijeron que estaba trabajando para los sandinistas, ¿verdad? Así como muchos contras han estado trabajando para los sandinistas ya, ¿verdad? Aunque era un hombre que tenía una gran capacidad, el trabajo mío nada más era en ese momento hacer unos trabajos muy importantes sobre la violación a los campesinos en toda la zona norte y sur de Nicaragua, casi todo más o menos. Llegamos hasta el centro de Nicaragua, hasta lo que es Matagalpa, el Rama y todo eso alrededor, es para atrás. De ahí para adelante estaba el Frente Sur. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? ¿Por qué les estoy diciendo esto yo? Todo esto que nosotros veníamos haciendo en la década de la contra tenía una gran razón. La contra, y voy a hablar un poco de la contra, porque la contra llegó a tener, la contra nicaragüense, para nuestro hermano Marlon Marchena, que ha estado pidiendo que hablara de esos temas de la contra, me he enfocado realmente en trabajar y en investigar la historia de la contra nicaragüense. Ya llegó la Comando de la Libertad, Julita, Patricia, se me había perdido esta chihuina, ¿eh? Un fuerte abrazo a ti y a tu familia. La contra nicaragüense nunca en la historia de Nicaragua había habido, saludos a Dilcia, saludos, bendiciones, y a todos los hermanos que están en esta transmisión, Anthony, y a todos los que están ahorita en esta transmisión. Desgraciadamente, después de la desmovilización de la contra nicaragüense, después que negociaron, después que las Naciones Unidas nos llevó a los nicaragüenses a una desmovilización y a un famoso acuerdo internacional, agradezco sus likes, por favor, esta transmisión, y compartan. A pesar de que la contra nicaragüense era un grupo armado, campesinos humildes, igual que yo vengo del campesino, yo vengo de ordeñar vacas, yo vengo de sembrar maíz. Gracias, ya llegó la agüita, pues. Tengo que tomar mucha agua. Quisiera que diferenciáramos
la disciplina que tuvo la contra nicaragüense y cómo la contra nicaragüense llegó a ser un contingente armado, una guerrilla que sobrepasó las barreras y llegó a ser casi un ejército convencional, que ya en ese en esos momentos se llamó Ejército de la Resistencia Nicaragüense. Desde ese tiempo, en 1994, cuando fui emboscado por el ejército, yendo a ver a mi familia allá por San Juan de Río Coco, allá por donde está, tiene familia también, nuestra hermana Yuli Peralta, igual que muchos comandos de la libertad. En esa carretera trayecto entre Telpaneca y San Juan de Río Coco fui emboscado por el ejército cuando andaba viendo a mi familia. Y me vine dando cuenta que la contra nicaragüense fue y siempre ha sido un terror para el sandinismo. Y que llegamos a tener tanta capacidad donde muchos comandantes fueron enviados a los Estados Unidos a prepararnos militarmente para manejar la lucha en contra de la dictadura sandinista. Donde salieron grandes elementos, comandantes, hombres que realmente eran creíbles y fieles a la patria. Pero aún así, siempre fuimos infiltrados por la maldita dictadura sandinista. En 1995 llegué a Estados Unidos, donde estuve trabajando ya en la vida civil. Y en 1997, octubre del 97, llegué a Estados Unidos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Si desde octubre de 1983, un día martes a las 7 de la noche, mis hermanos y yo nos integramos a la contra nicaragüense porque no teníamos alternativa, porque ya habían combate alrededor de nuestras casas y sabíamos que los sandinistas estaban persiguiendo a los nicaragüenses, a los campesinos, porque quien más ha sufrido la guerra de Nicaragua desde los 80 fueron los campesinos, donde hubieron en ese tiempo 50,000 asesinados por el dictador Daniel Ortega y todo su grupo de criminales. ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar hasta el fondo, a donde muchos nicaragüenses no han podido llegar. Y hasta ahorita hemos logrado, aunque no fuimos invitados a esta lucha en el 2018, porque nosotros, con unas personas como yo y muchos comandos y comandantes de la contra que están en Estados Unidos desde que salieron de Nicaragua, estábamos ya haciendo nuestras vidas. Mas sin embargo, nunca hemos dejado de ser opositores. Nunca hemos dejado de pertenecer a la línea democrática, limpia, pura, de verdad, a como debe ser. Pero ¿cómo vamos a hacer nosotros, los nicaragüenses, para sacar a Daniel Ortega del poder? Ustedes se han hecho esa pregunta, ¿cómo vamos a hacer nosotros para sacar a esta dictadura criminal que se atornilló y que al mismo tiempo, aparte de la estructura que maneja Daniel Ortega, que maneja la estructura del grupo terrorista, el cartel del Frente Sandinista, porque es un cartel que tiene coordinaciones con el Medio Oriente, ISIS, y que es asesorado por los rusos y por los grupos y los países comunistas que quieren destruir la democracia en Estados Unidos,
y que en algún momento, en el tiempo del presidente Donald Trump, nosotros teníamos la esperanza de que Donald Trump podía ayudar a los nicaragüenses a sacar a esta dictadura de una manera eficaz y contundente, donde destruiríamos las bases y toda la potencia y los pilares fundamentales de la dictadura sandinista. Mas sin embargo, aquí hubieron muchos errores y problemas, pero no diría errores, diría garrafales, que destruyeron la adrenalina de los nicaragüenses y que hoy la mayoría de nicaragüenses se encuentran desplazados, huyendo por el dictador Daniel Ortega, que tiene sicarios dispuestos a asesinar hermanos nicaragüenses que se levanten en armas. ¿Verdad? Uno de los problemas más grandes que ha tenido esta lucha, uno de los proyectiles más criminales que ha tenido esta dictadura o esta lucha, es uno, Daniel Ortega y todo su grupo de criminales, toda su estructura. Otro proyectil fulminante que dañó y destruyó parte de la lucha de los nicaragüenses, se llaman MRS, que son los famosos sandinistas, UNAMOS, ¿verdad? Analizado y bien analizado y dándole seguimiento a lo que ellos están trabajando ahorita actualmente por debajo de la mesa. ¿Están de acuerdo conmigo con el comentario? Quiero que ustedes me digan y me confirmen con un like si están de acuerdo con este comentario, ¿verdad? Para limpiar, para desestabilizar a Daniel Ortega, para desestabilizarlo y para entrar en una fase donde el pueblo de Nicaragua pueda regresar en una rebelión. Comparta y dele like a esta transmisión para que no me corten el contenido, porque los MRS sandinistas y los piricuacos están también escuchando y viendo la transmisión, porque tenemos muchos infiltrados. Así que eso mantiene el contenido. Entonces, usted se hace una pregunta, y me la han hecho esa pregunta a mí: Donaris, ¿y cómo vamos a hacer para sacar a Ortega? Hay muchos y miles y cientos de nicaragüenses que me escriben todos los días porque saben mi posición. La posición que yo tengo es el plan B, ¿verdad? Nunca lo he negado. Como exmilitar de la contra, que gracias a la contra me preparé, y lo que aprendí lo estoy dando, eso que poquito que yo aprendí lo estoy dando para ayudar a Nicaragua, para que entre todos nosotros busquemos la solución de nuestro país. El problema ha sido que el MRS dice: feliz, estoy en mi casa con abanico. Sí, claro que estoy feliz. No tan feliz, porque yo quisiera ver, estuviera más feliz si estuviera en Nicaragua. Yo estoy en los Estados Unidos, ¿verdad? Yo tengo vida en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para destruir, para terminar con esta situación en Nicaragua y rescatar los rehenes que tiene el grupo terrorista? Número uno, entre todos colaborar y unirnos para conseguir los recursos que necesitamos para poder atacar al enemigo. Dos, el otro punto muy importante es destruir las células sandinistas del MRS que están dentro de Estados Unidos cabildeando para dejar a Daniel, a un sandinismo sin Ortega. Son dos puntos muy importantes. Y tres, podría ser comenzar a luchar para un bloqueo económico o para destruir las embajadas de los
piricuaco de esas células terroristas, acompañado de las autoridades de los Estados Unidos. O sea, no es que estoy diciendo que vamos a hacer una guerra en esa embajada, sino que son nuestras, esas embajadas son nuestra república, aquí son nuestra Nicaragua, es nuestra bandera la que está allí, que están en manos del grupo terrorista del Frente Sandinista, y que los gringos, los americanos, dan por sus protocolos, tienen a todas las embajadas del mundo en Estados Unidos, porque eso parte de la diplomacia, ¿verdad? Para que todos los países tengan sus embajadas, pero en este caso es muy importante que los Estados Unidos se dé cuenta y que le llegue a los Estados Unidos, porque el problema que hay, que los MRS, y tengo algunos nombres aquí como de infiltrados sandinistas, como Sergio Ramírez Mercado, como Mónica Baltodano, algunos líderes como tienen a Doña Chica allí, que la tienen, la han jalado porque sabía que jalaba gente. Hay de Castillo que anda cabildeando. También Camila Miller, Osvaldo León, y gente que está en Washington, que está en California y que están en otros estados como Texas. Organizaciones de ONG sandinistas de izquierda que tienen dinero para cabildear para que en Nicaragua no haya un derrocamiento exhaustivo o total de la dictadura sandinista, sino que negociar con el dictador Daniel Ortega, que eso es lo que ha querido Daniel Ortega, porque recuerden que Daniel Ortega no tenía en sí, no tenía con qué negociar. Y ahora tiene al Rolando Álvarez y todos los hermanos religiosos, los tiene secuestrados, ¿verdad? No puedo ver comentarios, ¿verdad? No sé, no miro comentarios, pero no importa. Entonces, ya llegó Andreita Lanusa, bendiciones. Sonia Aguirre, bendiciones, mi hermana, saludos. José David. Marvin Mejía, saludos, bendiciones a todos, compartan esta transmisión. Entonces, vamos a irnos a la otra parte. Tenemos que localizar a todos los infiltrados, a todos los sandinistas, paramilitares, líderes, como la jueza que llegó a Miami, como la nuera de Daniel Ortega, que está en Miami, como mucha gente que están infiltradas, así mismo como los del MRS. Ya le aparecen, sí, gracias. Entonces, tenemos que irnos a todas estas estructuras. Los nicaragüenses opositores y bueno, los que están en Estados Unidos, tenemos que irnos. Y uno de los puntos fundamentales, porque estoy terminando un trabajo completamente grande para identificar y mandarles a ustedes y ponerlo en público todas las células terroristas de los sandinistas MRS que están en Estados Unidos, Europa, Canadá, Costa Rica, Centroamérica, México, y que todos esos grupos terroristas sandinistas del MRS están haciéndose pasar por azules y blancos y que son opositores natos, y que eso es factumentamente falso. Gracias por su like y por favor denle like a la transmisión. Ahora bien, los campesinos contra nicaragüenses son una herramienta completamente eficaz y contundente que Daniel Ortega nunca jamás va a poder detectar o nunca más va a volver a filtrar, porque los que ya están infiltrados en esta parte de la contra nicaragüense ya están detectados. La lista que tenemos de los de la convergencia y todos los nicaragüenses contra que se vendieron ya está
de aquí en manos de nosotros y está en manos también del Departamento de Estado. ¿Verdad? Que no se ha podido hacer nada porque lo que pasa que en algún momento en el 2018 las... Correcto, así es, Carlos. Saludos a Jason Mora, bendiciones. Entonces, ¿dónde es la finalidad de poder destruir y cómo vamos a hacer para desarticular esta banda de criminales que está metida en Estados Unidos? Tenemos que hacerlo completamente sigiloso porque son bien abusados, porque recordemos que el sandinismo viene entrenado por Tunerman, por todos estos sandinistas, por Porra, por Daniel Ortega, por la Chayo Murillo, por todos los sandinistas que es del MRS, todo el liderazgo del MRS, Sergio Ramírez Mercado. Entonces tenemos que irnos directo. O sea, detectás un grupo, una célula terrorista que está ubicada, ¿verdad? Y lo digo público porque los voy a mirar encima de estos hijos de puta, ¿verdad? Y me disculpa, no quería decir malas palabras, pero de todos modos ya la dije. Ustedes saben que ustedes ya me conocen y saben mi léxico, pues. Mi manera de expresar. Gracias a Exilio Nica, le agradezco a este joven nicaragüense exiliado y que también él necesita apoyo. En algún momento vamos a apoyarlo para que siga retransmitiendo nuestras transmisiones. Entonces quiere decir que se está retransmitiendo. Puede ponerme si está simultáneamente en YouTube, ¿verdad? Porque tenemos que ir cambiando nuestra manera de trabajar, porque de todos modos estamos en la lucha. Usted no se desespere ya en las redes, no se desespere por eso. No se desespere tanto por las redes, ¿verdad? Porque para eso hay mucha gente que tenemos, que ustedes mismos van a mandar el material para poder también no solo denunciar a los sandinistas infiltrados que está mandando Daniel Ortega para que se estabilicen en Estados Unidos, que eso también ya está trabajado, sino para denunciar a las células sandinistas del MRS y de todos estos grupos políticos o partidos liberales como los arnoldistas que están en Miami, en California y todos los que andan haciendo creer que son y que están luchando, que son perseguidos políticos. También sabemos de que toda esa gente ya está completamente anotada en el libro de la libertad. Así de fácil, en el libro de la libertad. Entonces, todas las herramientas y todo lo material que ustedes nos manden a nosotros, nosotros vamos haciendo una evaluación y vamos revisando exhaustivamente y haciendo las posibles investigaciones para lograr a desarticular esta banda de criminales corruptos que han llegado a Estados Unidos, que pertenecieron al Frente Sandinista y que trabajaron todo el tiempo para el Frente Sandinista, estafando y robándole al pueblo de Nicaragua. Ese debe ser el trabajo que tenemos que hacer en Estados Unidos. ¿Me entienden? De una manera eficaz, de una manera a como la tenemos que hacer, respetando las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese es uno de los puntos más importantes que yo en este momento he venido trabajando, que es seguir la secuencia y seguir los pasos, cada paso que está. Tenemos reportes y les voy a leer un reporte un poquito que tengo, y así como recibimos los reportes de los piricuacos que están llegando a diferentes estados de la Unión Americana, que eso es lo que deberíamos hacer nosotros los nicaragüenses, en vez, escúchese bien, de estar hablando del mismo nicaragüense o estarlo difamando, o estarlo dañando, ¿verdad? Que eso no aporta la lucha, ¿verdad? Tenemos gente trabajando en todas partes
Bueno, digo, yo tengo gente que está trabajando conmigo en diferentes partes de la Unión Americana, en Costa Rica, en Nicaragua y en todas partes, porque ese es uno de los trabajos más eficaz que nosotros podríamos hacer si queremos realmente estar en una lucha frontal con el enemigo, ¿verdad? Entonces, son tantos los reportes que realmente que yo, lo que hago yo es que me lo están mandando, los reportes que me están mandando, me los mandan, ¿verdad? Y yo los imprimo, ¿verdad? Para más rápido, ¿verdad? Tengo que ir limpiando mi teléfono. Entonces, eso es lo que realmente he venido tratando de ayudar a los nicaragüenses en esta parte, porque eso es completamente suma importancia, porque a veces están mandando los reportes y la gente solo queda con que se ponga en Facebook. No se trata de que se quede en Facebook. Toda la información de denuncias que hay de paramilitares, de gente que asesinó, de secretarios políticos sandinistas, de gente que fueron, anduvieron reprimiendo al pueblo de Nicaragua, toda esa, los activistas o la gente realmente se había de enfocar en agarrar toda esa información y que entre todos podamos seguir esta investigación hasta dar con el paradero donde están, ¿verdad? Que eso es muy importante. Tenemos gente del Jícaro, de Susucayán, de Jalapa, ¿verdad? Tenemos gente de Quilalí, tenemos gente de Estelí, no digamos, tenemos gente de Estelí, reportes de Estelí, tenemos reportes de Palacagüina, de Somoto, de Ocotal, tenemos, hay unos que me los han mandado como gente de toda esta gente que me mandaron, qué barbaridad, una lista que me habían mandado y no la había visto hasta hoy porque me la acaban de mandar. Hay gente en Wisconsin como Lenín Pérez, Marisol Ramírez, Edwin Ramírez, Noel Centeno, Andrés Centeno, Janier. Esto lo estoy leyendo para que ustedes se vayan dando una idea de lo que se está haciendo. Andrés Centeno, Janier Centeno, es una sola familia, Elder Centeno, Wilfredo Carrasco, Alberto Carrasco, Melda Carrasco, Luis Blandón, Maciel Martínez, Edwin Tinoco, Karen Ruiz, Nelson y más que están mandando. Estos son que cada estoy recibiendo casi diario de 50, 60 reportados que tengo, y que todo esto hay que mandarlo. Es un trabajo que aquí no recibimos pago de nada. Es un trabajo que estamos haciendo, nada más. Es un trabajo que estamos haciendo porque realmente queremos ayudar a Nicaragua. Pero no es que alguien esté pagando esto. No, nadie lo está haciendo. Pero si ya estamos aquí, donde, como digo yo, nadie nos llamó, solo que es el amor a la patria, entonces tenemos que seguir trabajando, ¿verdad?, unidos para lograr el objetivo, para lograr el objetivo. Entonces, escúchese bien, todo va pegado. No sé, espéreme. Todo va pegado. Todo va pegado. Todo va sincronizado. ¿Verdad? Los derechos humanos internacionales, por lo menos yo tengo cómo está trabajando la Defensoría de los Derechos Humanos, está recibiendo denuncias sobre posibles terroristas nicaragüenses del FSLN que ha mandado Daniel Ortega. Entonces, el trabajo es recaudar esa información, mandarla a los estados, a los derechos humanos, van a tapearla y posteriormente mandarla a migración, ¿verdad? Todos esos reportes con pruebas. Por eso yo les digo, si ustedes me mandan una información de un piricuaco, ustedes tienen que mandarme esa información que venga detallado de a dónde es, qué hacía,
cuánto tiempo trabajó para el sandinismo, dónde usted, cuántos familiares tiene, por qué, qué fecha se vino, qué fecha entró, cuál es su dirección en Estados Unidos, como muchas direcciones de muchos que los van a visitar. Se los digo, hay muchos sandinistas que van a ser visitados ya por ICE. Entonces, ese es parte de una trinchera que nosotros tenemos que estar trabajando todos y que todos lo estuviéramos haciendo igual, ¿verdad? Sería más importante unirnos para eso, ¿verdad? Y también investigar cuál es, quién es, cómo le financiaron esa plata a esa gente, cómo es que Daniel Ortega está trabajando, porque sabemos que Daniel Ortega está lavando dinero por medio de los testaferros que le están prestando la plata a esta gente, ¿verdad? Algunos sandinistas también estuvieron involucrados, sandinistas que no estuvieron involucrados, ¿verdad? En la represión, pero son sandinistas, no están llegando a las oficinas de derechos humanos para dar su colaboración sobre todo lo que pasó. Si es un sandinista que realmente quiere colaborar para sacar a Ortega, quiero decirles que esa persona pues ya está colaborando y sabemos que es real. Pero sabemos que en el estado de Texas, aquí en Houston, Texas, hay muchos sandinistas. Incluso tengo reporte de una persona que mató a un joven nicaragüense. Déjenme ver si lo tengo, que también lo voy a subir a las redes, porque no me gusta subir algo a las redes que yo no estoy seguro que sea nada más un meme, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado en eso. No vamos a andar haciendo porque te cayó mal una persona, ¿verdad? Que porque te cayó mal y no estuvo y no andaba haciendo nada daño, entonces porque te cayó mal ya lo vas a empezar a... No es así. No, hay muchos nicaragüenses que tuvieron tuvieron con Daniel Ortega y que se voltearon definitivamente y que son todavía hasta mejor opositores que los verdaderos azules, que los azules y blancos, pues, que decían, ¿verdad? Muy importante ese. Recuerden que esto así ha pasado. Esto ha pasado así y así fue en el tiempo de la contra igual. Déjenme buscar este es un criminal, este que me mandaron aquí. Y a mí no me importa decir la verdad y decir, porque Daniel Ortega, también anda detrás de nosotros. Entonces nosotros, ¿por qué no vamos a andar detrás de este delincuente criminal? ¿Verdad? Déjenme ver si lo tengo, porque tengo tantos mensajes aquí. Porque quiero enseñarles a ustedes cómo es que han entrado y cómo han llegado, pero que al mismo tiempo ellos han llegado a este país, pero ellos andan escondidos, andan camuflados aquí en Estados Unidos. Andan camuflados, andan con miedo. Ellos andan con miedo, ¿verdad? Porque saben de que no vamos a descansar, por lo menos de mi parte, no sé si me está viendo el chavalo que me mandó esa información, que ya ni me acuerdo. Osejo, Este ya lo ubiqué, ya se lo ubiqué a este chavalo. Me lo mandó, está aquí en Houston, Texas. Está en Austin, Texas. Está ubicado este aquí. Ah, aquí está. Ok. Aquí les voy. Se llama Melvin Rivera y Noel Rivera, que hijo, son paramilitares. Su jefe era Reinaldo Ortiz. Así es de que aquí tengo la información. Y el que está abajo se los voy a enseñar aquí en pantalla. Este es Reinaldo Ortiz, era el jefe de estos dos que mataron, que fueron asesinos, que asesinaron, nicaragüense. Y este que está aquí, este hijo de la chingada, ya está ubicado aquí en este estado de Texas. No les digo el lugar por seguridad. Este hijo de la chingada ya lo tengo ubicado aquí en el estado de Texas
Y está, aquí nomás, aquí les voy a mandar la otra información, que es importante que nosotros lo hagamos. Y este es el hijo. Este joven posiblemente fue el que asesinó a otro, a un muchacho azul y blanco, a un muchacho de los chavalos, fue el que disparó y que lo asesinó. Y el papá era paramilitar, líder paramilitar en Nicaragua, que muy pronto van a saber de él. Entonces, esa es lucha. Eso es estar luchando por Nicaragua. Estar luchando por Nicaragua no es solo estar... Sé que todo es importante, pero en este momento nosotros tenemos tanta importancia de proteger este Estados Unidos. Tenemos que proteger a Estados Unidos porque Estados Unidos es el que nos ha dado a nosotros cobija. Es el que nos ha dado la oportunidad de seguir adelante y el que le va a dar la oportunidad a niños, hombres y mujeres, jóvenes nicaragüenses, opositores que han huido del país por estar reprimido por el grupo criminal del Frente Sandinista. ¿Verdad? Así que aquí el trabajo no es tan difícil. El trabajo nada más, si por lo menos le dedicas 2 horas a esta situación, en 2 horas, bam, bam, metes, agarras toda la información de ellos, lo metes y lo tapeas y ¡pum! Le mandas 50 hijos de puta sandinistas allá directamente para que ellos se hagan cargo de ellos y se vayan para atrás, y allá está Ortega esperándolos con las chachas en Nicaragua. Eso es lo que quiero que hagamos. Algunos nicaragüenses dicen, no, venite para Nicaragua, que es donde sea. No. Les voy a decir una cosa, están equivocados. Los nicaragüenses que están presos, las madres nicaragüenses, los campesinos, esperan que nosotros los que estamos en el exterior, que somos los únicos que podemos levantar la voz, seamos los que nosotros hagamos algo por Nicaragua. Así que no se me agüeven, no se rajen, que aquí no están bajo bala. Aquí solo es de tener el tiempo y tener el amor. Si te metiste a esta lucha, yo te aseguro que no vas a ser feliz, ni aunque estés aquí. ¿Por qué? Porque tú tienes un compromiso moral, si es que tienes moral o si es que tienes principio, por tu patria. Y es el momento de que tenemos que nosotros trabajar unidos. Otra cosa, de los sandinistas, los MRS también van a ser reportados, porque yo me voy a encargar de reportarlos. Para que queden claros. Para que queden claros como el agua. Si nadie lo está haciendo, lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo, MRS. Usted es un criminal. Usted es un sandinista. Nicaragua no quiere sandinismo. Nicaragua quiere un Nicaragua libre en democracia. Usted es parte de los criminales de lesa humanidad. Usted es MRS. Usted es Aide Castillo. Usted es Arturo Masvil, que vino a renunciar y anda haciéndole un trabajo a la inteligencia de los piricuacos. Y que fueron a Costa Rica a hacer reunión y a reunirse con Valdras allá, el criminal que se reunió sandinista que tiene Daniel Ortega. Y también tenemos seguimiento de 6 paramilitares que están siguiendo a unos hermanos nicaragüenses en Costa Rica, armados en San José, en todo Costa Rica. Entonces, gato no come gato. Aquí hay una plataforma donde los nicaragüenses pueden depositar toda su confianza y denunciar para poder hacerlo mejor. Ya no nos manden a las redes. No nos manden, no nos alerten, mándenmelos a mí. En privado, mándenmelos a mí, yo aquí los recibo y los desbarato. Así de fácil. Porque eso es parte de la ayuda y la colaboración que nosotros estamos haciendo con los Estados Unidos de Norteamérica. Así de fácil. Es fácil y sencillo. Aquí no necesitamos armas, no necesitamos nada para hacer lo que vamos a hacer. Aquí tenemos la tecnología, aquí tenemos toda la herramienta para distribuir información a cualquier parte del mundo. ¿Estamos claros? Así que gracias a todos ustedes, y nada más les quería hablar sobre ese tema.
es muy importante también empezar a trabajar de una manera eficaz y poder colaborar con nuestros hermanos, porque los nicaragüenses opositores han sido regresados, nicaragüenses, hijos de contras, que me duele mucho, que han sido deportados y que no han podido lograr la creíble porque realmente no han tenido el conocimiento. Y no es posible de que un sandinista agarre documentos legales en este país y no un hermano nicaragüense opositor que ha venido siendo agredido, perseguido, asesinado, destrozado por este grupo criminal dirigido por Daniel Ortega, el líder del cartel de los soles en Nicaragua, en el Carmen, que está trabajando en coordinación con el narcotraficante más grande, Nicolás Maduro, y Diosdado Cabello, que tienen pactos con todos los países orientales, que son terroristas y que son enemigos de los Estados Unidos y que tienen intenciones con sus actitudes y sus acciones y su misma boca, que Daniel Ortega lo hizo, que es desestabilizar Estados Unidos de Norteamérica. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros y también ciudadanos americanos que nicaragüenses que están en Estados Unidos. Ese es un trabajo que tenemos que hacer eficaz y que de aquí también tenemos que lograr a conseguir los recursos para trabajar en la liberación de Nicaragua. Gracias a todos ustedes. Estuvo con ustedes su hermano Donaris Hassan, mejor conocido como Delta Lima, transmitiendo para Nicaragua, Centroamérica, Latinoamérica y el mundo. Que pasen buenas noches y que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Ánimo, fuerza y fe, que Nicaragua volverá a ser república. Buenas noches.